y bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de La Pública. Vamos ya con la información de las últimas horas. Comenzamos. Esta noche, tras el informativo, les ofreceremos la entrevista que la directora de este medio, Cristina Díaz, ha realizado al delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull. En dicha entrevista, el delegado confirma que mañana el Consejo de Ministros exceptuará del cierre de presupuestos las ayudas a la formación destinadas a Ceuta. El delegado del Gobierno ha confirmado que el Consejo de Ministros evitará este viernes que se pierdan las ayudas destinadas a la formación para el empleo en Ceuta y que quedaron en suspenso tras el cierre anticipado de los presupuestos que realizó el Gobierno central en el mes de julio. Por tanto, Nicolás Fernández ha transmitido tranquilidad respondiendo así a las críticas sobre esta cuestión. Evidentemente esto habrá alguna gente a la que no le guste, porque lo que querían, yo creo que estaban menos preocupados porque se perdieran los fondos como por la posibilidad de atacar al gobierno, ¿no? Entonces esto a lo mejor no le va a gustar a alguien, pero resulta que es que no se van a perder. Yo creo que mañana el Consejo de Ministros exceptuará de este cierre presupuestario anticipado estas subvenciones, que se contrará el gasto antes del final del ejercicio y que se ejecutarán en los primeros meses, estas acciones en los primeros meses, como ha sido habitual. La Policía Nacional ha esclarecido dos robos, detenido a los autores y recuperado el material sustraído. La Policía Nacional ha detenido al autor multireincidente de un robo en el Hotel La Muralla, así como en el interior de un vehículo. Los hechos ocurrieron esta semana cuando el 091 recibía la llamada de una ciudadana que había sido objeto de robo en la habitación del hotel. La dotación policial revisó las cámaras de seguridad y dio inmediato aviso de las características físicas del autor a todos los equipos en servicio que lograron su localización y detención, el cual portaba el reloj y el teléfono móvil sustraído, haciendo entrega voluntaria de los equipos informáticos que igualmente habían sido objeto de robo. Por otro lado, un vehículo radiopatrulla ha procedido a la detención de un ceutí de 30 años de edad, quien había sido previamente identificado por la Unidad de Delitos Económicos y Violentos como el autor de un delito de robo con violencia e intimidación en Los Rosales. Desde la Policía Nacional se quiere agradecer la participación ciudadana y recordar la importancia que tiene para el esclarecimiento de los hechos seguir los consejos divulgados en el Decálogo de Seguridad difundido por la Jefatura Superior de Policía. En esta misma entrevista que podrán ver esta noche y de la que les hablábamos anteriormente, el delegado se ha referido a más asuntos como la seguridad ciudadana o el fuerte impacto migratorio que sufre la ciudad. El delegado insiste, la inseguridad no es tanta como percibe la ciudadanía. Afirma que hubo épocas en que la situación era peor. Yo soy de aquí, por tanto, creo que tengo una cierta perspectiva de las cosas. Ha habido épocas en Ceuta bastante peores que las actuales. De hecho, las estadísticas lo que nos dicen es que estamos en la mejor situación en los últimos 12 años. Que eso no impide que, evidentemente, cuando coinciden en el tiempo de una manera cercana cuatro o cinco hechos puntuales que causan un impacto social, que sí, malestar en general entre la población. Efectivamente, ¿no? Pues se produzca ese sentimiento de inseguridad en la población, que yo comprendo. Sobre la concentración de este sábado para protestar por la inseguridad, Fernández Cucurull sugiere que pudiera haber intereses ocultos tras la misma. Probablemente habrá ciudadanos de buena fe que crean que deben expresarse de esa manera, pero estoy seguro de que detrás también hay personas que están tratando de manipular la opinión pública en el sentido que consideren más favorable para sus propios intereses. El delegado recuerda que las plazas vacantes en los cuerpos y fuerzas de seguridad se deben a la pasada crisis económica y apunta a las nuevas convocatorias para contar con más agentes. Se ha hecho una convocatoria bastante importante para cubrir plazas de policía y guardia civil. Bueno, por tanto, a partir de este momento empezaremos a mejorar y empezaremos a cubrir esas plantillas que han quedado en déficit como consecuencia de esta situación que le acabo de comentar. Por último, Nicolás Fernández habla de inmigración. En cuanto al asalto a la valla del pasado viernes, el delegado afirma que no se les vio venir con antelación suficiente. Los tres últimos asaltos se produjeron prácticamente por la misma zona, una zona con escasa visibilidad
para las fuerzas y cuerpos de seguridad, con lo cual cuando se produce la llegada de estos inmigrantes de forma masiva a la valla del perímetro, pues prácticamente no hay capacidad de reacción porque no se les ha visto venir con tiempo suficiente, y estamos diseñando técnicamente cómo podemos mejorar la situación. Y en cuanto a que los menores no acompañados se conviertan en delincuentes, el delegado comenta que la ley no la aprueban las administraciones, sino el Parlamento. Hay algunos de esos menores, la verdad es que no son todos, pero hay algunos de esos menores que sí cometen delitos. Y claro, evidentemente, pues también hay que aplicarle a nuestra normativa, que bueno, que en el tema de menores sabemos cómo es. Uh-huh. Y ese es un debate de más largo plazo sobre la normativa penal afectante a los menores, pero que evidentemente los que estamos al frente de las instituciones estamos para aplicar la ley. Las leyes se cambian en el Parlamento. Nosotros nos dan las leyes y las leyes que tenemos son las que estamos obligados a aplicar. Ya saben que este próximo sábado 17 de diciembre hay prevista una concentración ciudadana cuyo objetivo es reclamar más seguridad en nuestra ciudad. Una movilización que viene motivada por los atracos, robos y actos violentos que se han producido en los últimos meses. Los organizadores del grupo del Facebook Ceuta Insegura hacen un llamamiento para que la participación sea masiva en la Plaza de los Reyes y que acudan con unas cartulinas de color para teñir de colorido la ciudad. El grupo además se ha convertido en un foro donde se informa al instante de los sucesos que acontecen. Por su parte, Ciudadanos ha manifestado que no acudirá como partido, aun respetando el carácter cívico de la concentración, y que sí lo harán sus simpatizantes a título personal. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recibido hoy en su despacho al presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, José Luis Pazos, de visita en Ceuta para participar en la 17ª jornada educativa organizada por la FAMPA. La consejera de Educación y Cultura, Rabea Mohamed, ha acompañado a Juan Vivas en este encuentro, en el que también han participado el presidente y la secretaria de la FAMPA, Mustafa Mohamed y Montserrat Belloso. El objeto de la visita de Pazos, el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, es intervenir en la jornada Respetar es Educar, donde se debatirá sobre el tema de los deberes escolares. El pasado miércoles, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición que abre el debate para regular los deberes escolares. Para la CEAPA no se trata de regularlos, sino de que desaparezcan, ya que sostienen que provocan sufrimiento, apatía y alejamiento en el proceso de aprendizaje de los niños. Nosotros afirmamos que existen datos suficientes para decir que los deberes escolares para casa no pueden existir, mucho menos de la forma obligatoria y sancionadora al día siguiente en el que están basados, ¿no? José Luis Pazos argumenta que el modelo educativo actual lleva 15 años pidiendo a gritos una renovación. El currículum está sobrecargado y los profesores no pueden ajustarlos a los tiempos, lo que provoca que las familias tengan que completar el trabajo de las escuelas. Cuando se invade el tiempo familiar, se invade un espacio del que algunos no tienen competencia, porque la competencia, lo que pasa en las casas, es de las familias, y cuando a nosotros no se nos deja gestionar nuestro tiempo como familias, es nuestra autoridad en la casa la que está puesta en tela de juicio, ¿no? Pero nosotros queremos que el docente tenga autonomía y autoridad pedagógica, la defendemos, la consideramos crucial, pero cada uno tiene que ser autónomo y competente en su espacio. CEAPA va a participar en la subcomisión parlamentaria donde se acordarán las bases para construir la ley que sustituya a la LOMCE. Para Pazos son 6 meses que se van a emplear para establecer una ley que debería ponerse en marcha ya. Es más fácil derogar la LOMCE que derogar los efectos de la LOMCE aprobando normativas individuales. Pero en cualquier caso, el espacio parlamentario tiene sus ritmos y al final, nos guste o no nos guste, van a funcionar de una determinada manera, ¿no? Desde esta confederación confían en que tendrán voz en la subcomisión parlamentaria, pero si no es así, aseguran que volverán a manifestarse en la calle como lo han hecho en los últimos años. Medio Ambiente ha iniciado la campaña anual contra la oruga procesionaria, una actuación que alcanzará una superficie de 12,5 hectáreas en el monte García Aldave y en el monte Hacho. Han intervenido 9 operarios que a tiros de escopeta han erradicado los bolsones nido. Vean. Es la época de la actuación anual para la eliminación de la plaga endémica de las orugas de los pinares de García Aldave en la denominada subida Esparta, el mirador de Benzú, Aranguren, la zona del embalse del Renegado, el Desnarigado y el Monte Hacho.
En esta ocasión se va a hacer un barrido de 12,5 hectáreas de superficie. En Ceuta, la procesionaria afecta fundamentalmente y en el 95% del volumen de infestación a pinares de pino canario y en menor de medida los poquitos pinos de Monterrey que tenemos. Este es el método adoptado. Con una puntería precisa y certera, 9 profesionales forestales disparan sus escopetas sobre los bolsones nido. Utilizan, como veis, escopetas habituales de caza, munición del calibre 12 y lo que procede, esto sería un tratamiento físico de esta especie plaga en la fase de oruga. Y aquí podemos ver uno de estos nidos abiertos con cerca de 400 orugas. En realidad no son nidos, son digamos son lugares de descanso y protección de las orugas. Las orugas pasan el día en estas bolsas nidos, por la noche salen a comer, a defoliar, veis que los pinos están en buena parte defoliados, a comer las hojas, las acículas del pino, y por el día pasan el día ahí protegidas pues de las inclemencias meteorológicas, etcétera. Ahí también realizan las mudas. Las orugas van pasando desde un primer estadio hasta un quinto estadio, desde que nacen del huevo hasta el quinto estadio. Una vez que alcanzan el quinto estadio y un tamaño considerable, ya bajan al suelo desde los pinos y bajan formando una procesión, una línea de cientos y cientos de individuos hasta enterrarse en el sotobosque. Se entierran en el suelo y ahí ya pupan. Pasan un tiempo en estadio de pupa hasta que emerge la mariposa, cosa que ocurre en verano. Esta intervención se viene realizando sistemáticamente desde el invierno del año 1999 para frenar la plaga. Una campaña que durará cerca de una semana. Es esencial que nuestros hijos sepan desde pequeños cómo cepillarse y efectuar el cuidado de sus dientes. Por eso los profesionales de Ingesa están realizando la campaña de salud bucodental por los colegios ceutíes. El Ingesa continúa con su labor de educación sanitaria con las charlas que está llevando a cabo en los colegios ceutíes, donde sus profesionales están impartiendo consejos de higiene bucal y alimentación. En los cursos de niños de 5 y 6 años, unos 115 alumnos aproximadamente han realizado actividades formativas de cepillado y fluoración en las aulas. La fluoración se aplicará dos veces a lo largo del curso y durante toda la educación primaria. Estas iniciativas de educación sanitaria se imparten en este tramo de edad porque se considera que es la edad idónea antes de la iniciación de los dientes definitivos. Cepillarse con el cepillo seco, sin pasta y sin agua. Vamos a ver, ponemos todo el cepillo en la unión del diente con la encía, quítale el capuchón. Venga. El cepillo en la unión del diente con la encía y le damos en círculo. Venga, todos iguales. Vamos a cepillarnos todos los dientes. En círculo, muy bien. Y vamos poco a poco. Vamos poco a poco, así, muy bien. Cepillándolo solo la parte de arriba, venga. Poquito a poquito. Nos cepillamos la parte de arriba. Venga, así, mira la señora que viene hacia arriba. El profesorado de los centros educativos que participa en este proyecto colaborará con el mismo anotando la ausencia a clase por problemas dentales de los niños, siendo este el comienzo de un proyecto a largo plazo de prevención de salud dental en las escuelas. Este proyecto se está desarrollando en la actualidad en el Colegio Federico García Lorca. El bailador El Torombo visita mañana las instalaciones de la Fundación Gallardo para interactuar con los mayores. El sábado a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento ofrecerá una masterclass de flamenco. Aprovechando la visita a la Fundación Gallardo del maestro de flamenco José Suárez El Torombo para realizar un taller de estimulación con los usuarios, el bailador ofrecerá este sábado a las 20 horas en el Salón de Actos del Palacio Autonómico una masterclass. Hemos venido realizando varias actividades con el tema de la estimulación a través de la música y se nos brindó la oportunidad de que viniera a Ceuta este conocido artista flamenco José Suárez El Torombo, que a través de esas masterclass que realiza
a través del flamenco, de las palmas, del compás. Vimos que podía ser una oportunidad para aplicarlo con nuestros mayores y él se ofreció encantado a colaborar con nosotros. Artistas de la talla de Argentina o Farruquito avalan la clase del torombo y animan a los ceutíes a que asistan a su clase magistral del próximo sábado. Y bueno, yo voy a hablar de mi compañero Maravilla porque lo quiero muchísimo y lo admiro sobre todo como artista. Y como digo, no podéis faltar el día 17 de diciembre, sábado, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Palacio Autonómico. Ceuta, un beso. Si queréis compartir un buen rato de arte y de flamenco, de verdad no os perdáis la clase con el maestro El Torombo. ¿Vale? Un beso. Se trata de una actividad en la que el artista dará a conocer sus técnicas y enseñanzas a través del ritmo del flamenco al tiempo que interactuará con el público. No es un espectáculo al uso, sino que es una actividad participativa en la que todo es muy dinámico, el propio artista involucra al propio público o asistente en la propia clase y va a ser bastante, bastante especial y muy bonito de presenciar. Las entradas a un precio de 10 euros pueden adquirirse en Seguros Gallardo. Los fondos recaudados irán destinados a la mejora de los servicios que presta la Fundación a sus usuarios, así como a otros fines solidarios. La Federación de Fútbol de Ceuta ha ampliado hasta el 5 de enero el plazo de inscripción para los clubes que quieran participar en la regional preferente y ha accedido a que estos tengan que pagar menos por competir en la categoría. La Federación de Fútbol de Ceuta mantuvo durante la tarde de ayer una reunión con los presidentes y representantes de los clubes de la categoría de regional preferente, en la que se expusieron los distintos problemas por parte de los equipos participantes, los cuales se trataron de resolver con el fin de garantizar la disputa del campeonato. La reunión, que estuvo presidida por Antonio García Gaona, presidente de la territorial, acompañado del presidente de la Comisión de Fútbol Nacional y aficionado, José Vicente Garrido, sirvió para solventar las sugerencias aportadas por los clubes en la primera convocatoria realizada en semanas anteriores. Estuvieron presentes Agrupación Deportiva Ceuta, Betis de Jadugo, Yurriu, Sporting de Ceuta, Ceuta Base, Murallas de Ceuta, Imperio y Unión Deportiva Carmelitas. La primera decisión tomada en favor de la categoría fue ampliar el plazo de inscripción hasta el próximo día 5 de enero de 2017, manteniéndose la fecha del fin de semana del 14-15 de enero como inicio de la competición. Otra decisión aportada por parte de la Federación con el fin de ayudar económicamente a los equipos participantes en esta categoría fue que estos no tengan que abonar los 90 euros de cuota de inscripción de club, así como que dispongan de una hora a la semana de campo de entrenamiento de forma gratuita, ya que antes les suponía 20 euros semanales. De esta forma, los clubes únicamente deberán abonar 80 euros por jugador inscrito en la competición, ahorrándose el resto de gastos. La Federación de Fútbol corre con los gastos de arbitraje, asistencia sanitaria, terrenos de juego y parte de la mutualidad que los clubes deben abonar por la inscripción de los futbolistas. Además, la territorial ceutí también se ha ofrecido a ayudar a los clubes con los reconocimientos médicos de sus jugadores, así como ofrecer asesoría técnica para la inscripción de los mismos en el sistema Fénix. Una vez concluido el plazo de inscripción, la Comisión de Fútbol Nacional y Aficionado se reunirá con el fin de establecer el calendario en función del número de clubes participantes. Vamos ya con las previsiones meteorológicas para los próximos días. Mañana tendremos lluvia y viento de poniente. La máxima será de 14 y la mínima de 10 grados. El sábado también tendremos lluvia, pero con viento de levante. La máxima será de 14 y la mínima de 11 grados. Respecto a las farmacias de guardia, para el día de hoy son la farmacia Zurita, en la calle Beatriz de Silva, número 5. También la farmacia Amores, en la calle Padre Feijó, número 1. Y el número premiado en el día de hoy de la Cruz Roja ha sido el 173-173. Bien, pues es todo. A las 8:30 regresamos para actualizar toda la información del día. Gracias por su compañía. Como siempre, adiós.